de la pintura country. Hoy, bases planas, todos los secretos para que ustedes puedan llevar a cabo un proyecto sin encontrar ninguna dificultad. Si la encuentran, nos escriben a pintura@utilisima.com.ar y nosotros les vamos a contestar. Entonces ahora Celeste les va a contar bien de qué se trata. ¿Cómo dar una base plana y plena de color? Sobre la mesa ya tenemos el fibrofácil sellado. Con un pincel chato, en este caso yo elegí un pincel angular, ustedes van a elegir el que les quede más cómodo, vamos a cargar acrílico del color que nosotros deseamos tener esta base plana, lo vamos a aguar bastante y vamos a comenzar por los bordes. Recuerden que esto es algo que tenemos que tener presente como un detalle de terminación y de prolijidad. De esta manera vamos pintando todos los bordes. Y después, el otro secreto para tener en cuenta, seguir trabajando con la pintura bastante aguada, sin que llegue a ser un punto tinta, y siempre comenzar por el centro. Nunca voy a ir a cargar color acá, en el bordecito donde me cambia a otro tono. Si yo hago esto, lo que vamos a provocar son esas rayas, esas acumulaciones de pinturas que quedan tan feas y que después lo único que voy a tener que hacer es volver a lijar y dar esta base. Nosotros vamos a ver en otro paso donde tenemos dadas todas las bases planas y plenas de color, como si yo paso la mano, no noto la diferencia entre un tono y el otro. Esto se debe a repetir la operación que yo les contaba de la pintura aguada, la cantidad de veces que sea necesario hasta que nos guste.